Campeones, bienvenido una vez más a un nuevo video de Need for Speed No Limit para dispositivos Android. Señoras y señores, estoy intentando hacer lo imposible. No sé qué va a suceder, no sé qué va a pasar. Son 15 carreras. Y como sabemos, hay dos kits: caja de cambio y nitro, ¿sí? Yo tengo bastante lingotes de oro para poder hacer esto. Voy a intentar hacer todo lo posible por lograrlo. Y a ver si puedo demostrar que en realidad siempre y cuando tengan lingotes de oro, se puede, señores. Solo que obviamente hay que organizarse bastante. Ya de aquí para acá son puras piezas, así que vamos a comenzar con esto, sí. Tenía que subir la fase al auto y no lo hice, pero no importa. Vamos a esto, sí, vamos a esto. Voy a usar los 4 tickets que tengo. Creo que voy a comprar 5 ahorita para adelantar las carreras hasta el PR medio y ver hasta dónde llego. Y si llego al PR medio, obviamente compro más tickets. Para entonces estar cerca del final, ¿sí? La verdad, es que si me gato todo el lingote de oro no me va a importar, ¿sí? Creo que tenía como 800, ¿sí?, cuando comencé el desafío. Y bueno, he estado haciendo mis tareas diarias. Voy a ver si tal vez hago unas series de coches donde me tienen que dar lingotes de oro. Y así entonces recupero algo por cualquier cosita, ya sea para tickets, incluso para omitir una carrera, ¿no? Creo que todavía puedo, ¿no? Oye, ven acá, pequeño saltamonte. Bueno, ya se quedó atrás, muy bien. Tratar de aprovechar esos roces, que todo es crédito, señores. Todo es crédito. Y quiero felicitar a todo el que en este momento ya ganó el McLaren Senna. Qué cool, ¿no? Hoy es exactamente 15 de junio, 12:52 del mediodía para mí aquí en Panamá, campeones. Ok. Entonces, vamos a seguir. Ah, pero iba a subir la fase, ¿no? Recuerden, 793 y 809. 793, acabo de decir, creo. O sea, son casi, creo que casi siempre es lo mismo. 773 de 793 son 20 puntos, campeones. Sí, casi siempre es esa cantidad, son 20 puntos, sí. Pero instalando, ahorita acabo de comprar una pieza del turbo. La verdad es que miren, aquí hay que analizar algo un poquito importante: el hecho de gastar crédito instalando piezas, o no tengo ningún kit extra, para que sepan, ¿no? Tengo que ver si compro uno, ¿no? El hecho de invertir el crédito, ya sea en las piezas o borrarlo, o sea, sabiendo que ya tengo casi todas las piezas, porque en realidad se necesita mucho más crédito para comprar piezas que para instalarlas, ¿sí? Para la reconstrucción también. Cuidadito con este señor, que de repente la meta. Sí, mejor que lo pase, sí. Me iba a quedar haciendo un poco de rebufo, pero mejor que lo pase, sí. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Okay. No estoy leyendo casi el texto, sí. Estoy leyendo lo poco que puedo, porque en realidad quiero tratar de aprovechar el tiempo, sí. No, y hace como 4 horas, tenía 9, 10, 11, 12, como 13 horas. Me quedé porque estoy subiendo casualmente el día 6 y quería borrar los videos porque me estaban acumulando espacio, sí. Y esperé los 4 tickets que acaban de ver. ¿En serio? Ojos saltones. ¿Quién caramba se llama Ojos Saltones, eh? Vamos detrás de Speedway, dejar a estos muchachos atrás. Detrás de Speedway. Uy, 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 junior, 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 junior. Rayos, la meta está ahí. Qué suerte la mía, ¿no? Qué suerte la mía, ¿no? Me supuse que era una carrerita un poco corta, ¿no? Yo no sé, bueno, yo todavía no entiendo esa historia de qué les pidió Speedway a ellos. O sea, fue dinero, obviamente, ¿no? Miren, voy a comprar. Ah, bueno. No, son 3 carreras en realidad. En realidad, miren, en realidad voy a comprar. Si compro tickets, solamente voy a usar 2.
Aunque podría instalar todo lo que tengo, aunque no creo llegar a. Es más, ahorita se va a reiniciar la tienda, ¿sí? Sí, en 5 minutos. Debería de esperar. Debería esperar esos 5 minutos para ver qué va a salir y comprarlo. Estoy más que seguro que instalarle, perdón, piezas del motor casi no hay en el desafío, ¿no? Y del turbo casi siempre es lo mismo, ¿sí? Y creo que extras no tengo casi piezas. Me hacen falta, creo que dos piezas del motor, una del turbo, y después de la reconstrucción me van a hacer falta todas, ¿sí? Pero son las piezas que más ayudan con el PR, siempre, siempre es así, ¿sí? Así que vamos a ver si lo logro. Vamos a ver si. ¿Sí? Ok, voy a esperar que la tienda se reinicie. Tengo 11.000 de crédito. Pueden ser dos piezas, pueden ser una pieza, puede ser un kit que necesito. Vamos a ver algo aquí rapidito. ¿Sí? Esto ya lo hice, pero bueno. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No estoy en casa, ¿sí? Sí, no hay ni una pieza del motor ni del. Bueno, ya hay una del turbo. Pero sí, no hay piezas del motor, del turbo. Aquí había un tanque de nitro. Ahí hay un kit, pero ese kit no me va a ayudar como yo quiero. Como les digo, de aquí me falta una. Me faltan tres piezas infrecuentes. Me van a dar una. Necesito conseguir dos comunes. Uy, es un montón de piezas, ¿no? Y acá, por acá. Ven lo que les digo. Miren, tengo una del turbo. O sea, ya tengo las dos. No tengo que comprar la otra del turbo. Me faltan las dos del motor, así que pausa y vengo. Y bueno, campeones, me salió una piecita que ya la compré. Voy a tratar de enfocarme en comprar todas las piezas del motor y el turbo, ¿sí? Vamos a comprar tickets, ¿sí? Entonces, de estos voy a usar tres y los otros dos voy a ver si puedo farmearlos en alguna carrera que de repente necesite una pieza o algo por el estilo, ¿sí? Y después de esto. Me quedan 9 horas, son 9 tickets. Voy a esperar tal vez unos 4 o 5. Los voy a usar para farmear, buscar piezas o crédito. Y bueno, ya saber que estoy a mitad de la carrera, ¿sí? Por mucho que quiera hacerle rebufo, no quiero perder la carrera, sí. Ay, ay. Ok, dos más, señores. Dos carreritas más. Y estamos un poquito, tal vez, cerca de lo que quieres, sí. Un poquito tal vez, un poquito cerca. Pero así, por lo menos, miren, completando esta carrera voy descartando las piezas que ya no me van, o sea, que no se me van a repetir, ¿sí? Porque siempre es importante contar qué piezas te van a dar en las carreras en las que estás jugando y cuáles puedes comprar. Para que no te sobren piezas innecesariamente, ¿sí? Ay, 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 eso era un roce. Se convirtió eso en un choque en vez de un roce, ¿sí? Ni siquiera contó el roce, ¿no? Qué malo. Eso sí, ay, ay, cuidadito, dinero. Muy bien. Muy bien, campeones.
No sé qué pasó ahí, pero bueno. Sigamos, señores. Creo que falta uno o ya estamos en... No, sí falta uno. Esta piecita, bueno, sí tengo que reconstruirla. Miren, casualmente la otra pieza está ya en la tienda, pero no sé si comprarla porque la verdad es que son 6.000 de créditos, ¿eh? Blake, ven acá, que estás muy lejos, Blake. Muy bien. Miren, ustedes pueden percatarse, campeones, que yo en todas las carreras yo derrapo. Yo no dejo derrapar en ninguna carrera, ¿sí? Excepto que vaya perdiendo o algo por el estilo, ¿sí? Ok, miren entonces. La pieza que está acá es casualmente del SBU, ¿sí? Quiero ver algo acá, nuevamente. Ustedes me van a disculpar que haga esto. Ahí hay una pieza. Ok, ahí hay una. Yo solo necesito dos. Ya me dieron una. No sé si tenga la otra también. Y miren que de la caja de cambio, que son estas piezas de acá. Uy, eso cuesta 1.400 rayos. Bueno, sí, están las dos allá. De esta. Tengo solo, bueno, si no, no voy a comprarla porque miren, aquí tengo uno y voy a necesitar dos para la siguiente fase, ¿sí? 774. Recuerden que tenemos que llegar aquí a 790, 793, imagínense. Vamos a ver algo aquí, sí. Necesito dos comunes de esta y dos infrecuentes de esta. Rayos. Estamos en 776. Necesito dos comunes de esa también. Y la otra sí me la van a dar allá. Esto hay que reconstruirlo. Muy bien. Miren, por cada cosita que estoy instalando, en realidad el PR se está portando bastante bien. Bueno, miren, no voy a gastar porque cada pieza de esa me cuesta 1.400 y no me voy a quedar sin crédito, ¿sí? Ya sé que necesito dos infrecuentes del motor. Necesito dos comunes del motor, ¿sí? Necesito una infrecuente del turbo, dos comunes del motor, del turbo, perdón, y bueno, me van a dar, bueno, me hace falta esta, ok. Bueno, campeones, tengo que hacer una gran pausa porque necesito recoger crédito y buscar piezas, ¿sí? Así que me quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si tuviera el PR medio, fuera a hacer esas 9 carreras, pero bueno, hay que conseguir el PR medio. Le estoy metiendo todas las ganas que puedo, campeones. Pausa y vengo. Miren, me quedan 9 horas. Van a ver cuando yo regrese van a ser muchas menos horas, pero sé que puedo, sí. Y si no, no importa. Y bueno, campeones, 5 horas. Creo que hace un rato me quedaban 9. No recuerdo. O menos, no sé. Tengo un montón de cosas en que he podido conseguir para que observen. Buscándolas poco a poco, sí. Comprando en la tienda, estando pendiente a los tickets, a los que se han regenerado y todo eso. Entonces, miren, recuerden que tenemos que llegar a 4.93. Yo sé que haciendo un poco de esto, me voy a gastar esto. Tengo 14.000 de crédito, sí. Una de estas me la van a dar en las carreras, así que no la debo comprar. Y tengo dos de aquí, así que vamos a ver. Necesito comprar alguno de esos kits, sinceramente. Uy, gracias. 2 puntos. Y acá entonces vamos a hacer esto. Creo que tengo dos piezas también que me pueden ayudar bastante. Ahí subí 85, muy bien. De esta también, esta sí la tengo que comprar. 87, magnífico. 88. Vamos a usar algo de aquí. Miren, de aquí solamente tengo una. Pero porque esas otras dos infrecuentes me las van a dar en las carreras que voy a hacer ahorita, ¿sí? Creo que de aquí tengo. Ajá, sí tengo una. 790 y qué. 791. Y tengo dos de aquí, muy bien. Ahí está, estoy a un punto, campeones, a un punto del PR medio. Así que vamos a intentar por acá, pues. A ver, creo que tengo de esas piezas. Tengo más, tengo, bueno, sí, tengo dos y dos, dos y dos.
Aunque en realidad me van a dar el key de aquí, principalmente. Así que podemos. A ver, sube, sube un punto, ¿sí? Ahí está, señores, PR medio conseguido. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Voy a usar un ticket, 1, 2, 3, 4, 5 y voy a comprar 5. A ver en qué tiempo. Bueno, en 17. Miren, vamos a hacer algo. No voy a hacer la carrera, voy a esperar el siguiente ticket que me lo dan. Solamente son 17 minutos y entonces puedo usar dos para no desperdiciar ese tiempo que está ahí. Y puedo usar 1, 2, 3, 4, 5 y estar a una carrera más o menos del final. Miren, esa llave del nitro que está ahí me la van a dar aquí, así que no la necesito. Ya tengo dos. La pieza que está allá, las dos me la van a dar acá también. Así que de aquí tengo que enfocarme en las piezas que me faltan del motor. La pieza que me falta del turbo me la van a dar allá. Estas dos piezas y la de allá abajo creo que sí la tengo que comprar la común. De aquí el disco de freno no recuerdo si me lo van a dar acá. A ver, déjenme un momentito seguir analizando. El disco de freno sí está aquí. Así que pausa y vengo. Voy a esperar esos 17 minutos, ¿sí? Estoy a un paso, ¿sí? A un paso. vuelvo, campeones. Miren, me van a dar un ticket ahorita. Voy a usar los tres que tengo. Tengo el kit del motor en la tienda y lo voy a comprar con los ojos cerrados, ¿sí? Porque al instalar ese kit y reconstruir esa pieza, teóricamente debo poder ayudar al PR a subir un poco más rápido. Así que todavía me falta una. En realidad tenían una pieza y un kit, pero me fui fue por el kit para buscar eso, ¿sí? Necesito crédito, así que vamos a ver cómo hacemos esto. Ven acá. No te vayas muy lejos, ¿eh? No te vayas muy lejos. Bueno, ahí creo que logramos algo, sí. Ahí creo que logramos algo de crédito. A ver, vamos a seguir. Necesitamos 12.500. Por lo menos tengo 6.000, o sea que necesito otros 6.000 y algo más, ¿sí? Dentro de estas dos carreras y los 5 tickets que voy a comprar ahorita debe salir. Así que vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver qué pasa, señores. Okay. Todos esos roces buenísimos porque son crédito extra. Y me van a decir, ay, Junior, todo es crédito extra. Sí, todo es crédito extra. Se necesita. Imagínense ustedes, 600 nada más que puede servir para instalar una pieza, ¿sí? Al lío, dice. Ok. Vamos a ver. Okay, vamos a tratar de buscar algo de reojo aquí, aunque no me quiero arriesgar. Uy, casi lo choco. No me quiero arriesgar tanto. Uy, qué montón de policías, ¿no? Bueno, yo creo que me voy a ir, sí, porque indirectamente que necesita el crédito, también quiero ganar la carrera, ¿sí? O sea, no todo es el crédito nada más, ¿sí? Muy bien.
La verdad es que todos nos van a perseguir durante mucho tiempo. Bueno, ya tengo 10.000. Así que creo que estoy a un pasito de poder comprar el kit. Esto, a ver, vamos a comprar entonces los 5 siguientes tickets. Vamos a esto. Creo que es como mi cuarto, mi quinta compra de tickets. ¿Sí? Recuerden que comencé con 800 y algo de lingotes de oro. Voy por 500, o sea que llevo gastado unos 300. Sí, unos 300 aproximadamente. Así que vamos a ver qué pasa, ¿sí? Ahí les robé algo de rebufo, pero como ya estos son tickets comprados, no pretendo arriesgarme a perderlos así por así. Ahí hay rayos y centellas. Se me perdió ese roce, pero no importa, ¿sí? A ver. Yo creo que aquí los hice, ¿no? Son 12.500. La verdad es que miren, ahorita ni siquiera me interesa leer el texto porque sí hay, bueno, no, me faltan un parcito de crédito ahí, pero de aquí a la siguiente carrera lo hacemos. Y me quedan exactamente 17 minutos. Y miren, ahí hay un tanque de nitro también que tengo que analizar si lo compro porque ese tanque de nitro va para el kit del nitro, ¿sí? Kit súper interesante. O sea, ya me ganó uno de los kits que necesitaba, que es el de la caja de cambio. Ahora vamos por el del nitro, ¿sí? Y voy a comprarle el del motor. Ok, esto es nitro, buenísimo. Estas carreritas son buenas para irse así. Aunque hay que tener un poquito de cuidado con el nitro, ¿no? Con la velocidad y el derrape y todo eso. Ups, 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 cuidado. Rayos, 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 ya rayos vinieron. Vamos a acelerar. Corre, 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 corre. Casi. Casi, 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 casi. Pero ahí estamos, sí. Ok, vamos a hacer. Yo creo que el kit me lo dan aquí. Sí, muy bien. A ver, ya tengo esto, así que vamos a comprarlo con los ojos cerrados. Kit del motor. Miren, ese tanque de nitro. Yo creo que no lo gano aquí en ninguna carrera. A ver. No. A ver. Déjenme ver algo acá. Tengo. Ah, sí, sí lo voy a comprar, sí, porque no me lo van a dar. Vamos a tratar de conseguir esos 6.000 de crédito en las dos carreras que voy a hacer. Y bueno, posterior a eso, tengo que esperar, voy a esperar, puedo comprar tickets, aunque no quisiera en realidad, quisiera más que nada esperar que me den uno, dos o tres para farmearlos y recoger crédito para instalar lo que tengo a ver qué tanto me falta, ¿sí? Era una frase media icónica a Blake, ¿no? A ver, cuidadito con esto por aquí. Yo me voy a abrir paso. Y los voy a dejar, aunque necesito el crédito, los voy a dejar por ahí atrás porque yo sé que si yo me quedo entre ellos, rayos, pensé que el auto iba a saltar y a girar medio raro, ¿no? Creo que agarraron el que no era, ¿no? No importa.
Miren, hice 4.000, necesito 2.000 para comprar la piecita y tenerla ahí. Aunque en verdad, miren, les voy a. Lo bueno es que necesito esa pieza. Miren, me hace falta esta pieza aquí y esta pieza también cuesta 6.000. Y me falta la común de ahí que también cuesta 4.000, sí. La verdad es que preferiría mil veces guardar el crédito y tratar de esperar que la tienda me dé alguna de esas dos piezas que son las que necesito para reconstruir el motor, aunque el tanque de nitro también lo necesito, sí. Aunque podría comprar tickets y farmear, ¿no? Saltamonte. Pequeño Saltamonte, ¿cómo estás, pequeño Saltamonte? Okay, muy bien. Okay, miren, no voy a, bueno, es que no sé, en verdad, necesito mil veces esa pieza del motor y del turbo. Yo ayuda. Miren, lo que pasa es que las piezas del ECU y del nitro regularmente son piezas muy difíciles, o sea, no ayudan con el PR, sinceramente, no ayudan con el PR en nada. Y eso tiende a que, vamos a hacer esta carrerita, y eso tiende a que no me motive a comprarlo, aunque como ya tengo el kit del nitro, igual necesito reconstruirlo, o sea, es importante tener todas las piezas para reconstruirlo. Si por alguna casualidad de la vida aquí llegara a adivinar la pieza que quiero, compro el tanque de nitro. Nada más me quedaría la pieza, la común que me hace falta del motor, ¿sí? Que sé que me va a salir en algún momento, solo tengo que tener el crédito para comprarlo, ¿sí? Ups, cuidado. Okay, muy bien. Miren, ahí está la piecita. Sí, claro que sí, muy bien. La suerte del Junior, ¿no? No, sí la voy a comprar. Sí, igual la voy a comprar porque igual sí la necesito. Así que ahí quedo con esos dos. Y bueno, el crédito que está ahí no lo voy a tocar tampoco. Miren, me quedan 4 horas, son 4 tickets. La verdad es que yo preferiría mil veces farmear porque no tengo casi crédito y necesito instalar un montón de cosas. Y necesito crédito para comprar piezas. Así que voy a hacer una pequeña pausa y vengo, ¿sí? Porque voy a comprar tickets para farmear y vengo, ¿sí? A ver. Sí, vamos a ver. Señoras y señores, me quedan 2 horas, pero tengo muchas cosas aquí. No tengo suficiente crédito porque en realidad no he querido gastar el crédito y haciendo todo lo que tengo que hacer, pero vamos a intentar hacer esto a ver qué pasa, ¿sí? Recuerden que necesito llegar a 800. Wow, 2 puntos, excelente. Un punto más, 797, señores. Ese kit que está ahí, podría comprarlo. Uy, 799. ¿Ven lo que yo les digo del PR? Es 809. Todavía estoy un poquito lejos, pero tampoco no podemos decir que es completamente imposible, ¿sí? Rayos, esto sí me va a dejar sin crédito. Miren, estoy en 800. La pieza que me hace falta ahí, se supone que me la van a dar aquí. Así que podría intentar. A ver, vamos a ver algo aquí. Rayos. Podría esperar esos 36 minutos para buscar el crédito y ver qué va a pasar. Y necesito esto, sí. Vamos a hacer algo, campeones. Miren, la tienda se reinicia en 10 minutos, rayo. Y el ticket me lo dan en 36. Vamos a ver si de repente puedo con publicidad buscar ese ticket. Y dependiendo de lo que haya que hacer, compro ticket porque en realidad todavía puedo comprar ticket. Tengo crédito suficiente. Así que voy a hacer una pequeña pausa. Y miren, casi todo esto está lleno para instalar. Esto también, bueno, me hace falta esa que la puedo jugar ahorita. Y esta de acá, bueno, reconstruir, instalar un poco, ¿sí? Así que vamos a ver qué pasa, campeones. Pausa y vengo. Campeones, estaba intentando. Bueno, está cargando, esto no importa. Estaba intentando esperar el kit del turbo para. A ver, déjenme ver algo aquí.
para comprarlo, por lo que tengo, pero tristemente me puso fue el SU en 54 minutos. Podría esperar esos 54 minutos a ver qué pasa, pero en realidad vamos a intentar hacer algo. Voy a intentar instalar todo lo que tengo, ¿sí? Bueno, excepto ese kit que no lo tengo, que estuvo hace un rato en la tienda, pero no lo tengo. Esa pieza de ahí vamos a jugar la carrera. Estoy a 8 puntos, campeones. 8 puntos. Y la verdad es que si tengo que gastar lingotes, allá van esos lingotes, ¿sí? Estoy en 8.02, ¿sí? Ya me queda 1 hora y 20 y algo de minutos. Miren, por eso es tan importante los lingotes de oro, campeones. Si yo no hubiera tenido esos lingotes de oro, ustedes saben lo que hubiera pasado, ¿verdad? Ustedes saben lo que hubiera pasado, ¿verdad? Tres tristes tigres. Tres tristes super ultra mega hiper tigres. Miren, 8.05. Vamos a reconstruir esto. 8.06, muy bien. Voy a reconstruir esto y me voy a quedar casi sin crédito. 8.07. Estamos más que bien. Estoy a 2 puntos, 7, 8, 9. Vamos a jugar esto y vamos a instalar esa pieza que está allá para ver qué sucede, ¿sí? Me siento bastante tranquilo y feliz porque sé que si compro una pieza o la que sea por lingotes de oro o compro más tickets, creo que ya esto es mío, ¿sí? La verdad es que estuve días, señores, días sin poder jugar tranquilo. Así que vamos a ver, ven acá. Ay, 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 no quería chocarlo. Revísate, ven acá, dame permiso. No puedo creerlo, ven acá. Rayos, 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 rayos. No lo voy a alcanzar, no puede ser. Sí, aquí, 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 aquí. Muy bien. Excelente. Rayos, no podía perder un ticket comprado por lingotes de oro, ¿sí? A ver. Big Max. Muy buena la expresión de. Ok, vamos a ver algo. Miren, esta pieza va aquí. Muy bien. Rayos. Me acabo de quedar sin un. A ver, ¿qué hacemos aquí? No, puedo vender. A ver, esto de acá. No, esto de acá. Uy. Qué dilema. Vamos a ver algo aquí. No subió. No importa. Rayos. Creo que no debería haber vendido eso allá. Vamos a intentar hacer algo aquí. Son 1500. Creo que ahí me da suficiente para reconstruir la parte de allá. Crucemos dedos. Ahí está, señores. De 800 lingotes de oro me quedo con 414. Tengo dos tickets, así que solamente tengo que jugar esa carrera que ven ahí y se acabó todo esto, señores. De verdad que qué. Aquí está la prueba de que sí se puede, señores. Obviamente me gasté casi 400 lingotes de oro, pero de que se puede, se puede. Muy pendiente a la tienda, muy pendiente a las piezas, muy pendiente a todo. El video se va a quedar aquí, pero va a tener un final, señores. ¿Por qué? Porque el McLaren Senna es icónico. Quiero que todo el mundo, después que vea este video, le voy a dar 2 o 3 días por exagerar. Vayan a Facebook, van a ver una publicación que dice, quiero ver su McLaren Senna, señores. Quiero ver su McLaren Senna. Lo van a colocar ahí, van a colocar la banderita de su país porque se van a sentir orgullosos de su país. Y a todo aquel que me lo mande a Instagram también lo vamos a subir a la historia y vamos a comenzar a colocar banderitas y todas esas cosas de sus países. Recuerden eso, la bandera de su país, señores, donde me mandan el. Y si ya me lo mandaron, envíenme la bandera y todo eso y vamos a hacer un video súper cool mandándole saludos a todo el mundo con el nickname que tengan en la red social, ya sea de Facebook o de Instagram o lo que sea. Así que el McLaren Senna se queda en casa, señores.
Gracias siempre por todo su apoyo, gracias por estar aquí, gracias por ser parte de esta pequeña programa familia. Se les quiere un mundo campeones, son los mejores. No se olviden de seguirme en redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, principalmente Instagram, si desean conversar conmigo. Sé que tengo un montón de mensajes pendientes por responder, pero vamos a tratar de meterle un poquito de ganas para hacer eso, ¿sí? Son los mejores campeones. Saludos y ánimo que poco a poco sí se puede.